La mañana de este miércoles, empleados sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua realizaron una protesta pacífica mediante la cual manifestaron una serie de peticiones que, según dicen los inconformes, no han sido atendidas por los directivos de esta dependencia, llevando así el cierre de una de las oficinas. Constantemente son violadas, no se cumplen. Nosotros venimos, negociamos con paciencia, ¿verdad? No hemos sido negligentes, no hemos sido rijosos, hemos estado tratando de dialogar y sin embargo nada más bajamos poquito la guardia y nos atacan con más, afectando pues a los trabajadores, ¿no? Y ahora sí, nosotros decidimos actuar. Digo, nos dan nomás paliativos ahí, cuidando el dolor en la boca, que sí, ya se va a pagar tiempo extra, que a ver cómo le hago para pagar esto, que no tengo. Entonces digo, bueno, nosotros, ¿qué culpa tenemos? Nosotros nos presentamos a trabajar, ¿no? Ante esta situación, Rodrigo Ruiz Gandarilla, subdirector de Enlace Administrativo, señaló que en ningún momento se han violentado las condiciones de trabajo y la normatividad. El motivo de la postura de la parte sindical se origina por una sanción a un trabajador, el cual fue sancionado al ser detenido por la Dirección de Vialidad al momento que conducía en estado de ebriedad a altas horas de la madrugada en una unidad oficial. Finalmente, Ruiz Gandarilla subrayó que se está en la mejor disposición para el diálogo. Además, afirmó se estarán recibiendo las peticiones mientras se encuentra en proceso el pago de los tiempos extras. Informó TV Diario.